Hola, ¿qué tal? En este video les quiero hablar de algunas cosas nuevas que he estado usando o nuevas combinaciones o cosas que yo nunca había usado. Mi opinión o pequeña reseña acerca de productos de maquillaje que yo no había usado antes. Soy Alicia, soy de El Salvador y porfa lean toda la información que está abajo del video, ahí les dejo mis redes sociales. También información acerca de los productos de los cuales les voy a hablar. No olviden suscribirse al canal. Para empezar en orden, vamos a hablar de bases. Hay una base que he estado usando últimamente que me ha súper encantado. No son nuevas en el mercado, pero es algo nuevo que yo he probado y es una combinación de bases. Son estas dos. Me encanta la Infalible Pro Mate de L'Oréal. Los que tienen ratos de seguirme saben que es como mi base favorita. A pesar de que el tono nunca es exacto para mí. Este es el 102 y es muy claro, el 103 es muy amarillo y no existe el 102.5. Entonces, pero no importa, yo lo uso porque la fórmula me súper encanta. Pero lo que he estado haciendo, ¿qué? Lo que he estado haciendo es usarla en combinación con la Infalible Pro Glow de L'Oréal. Y lo que he logrado con eso en el tono 203 es que primero al combinar estas dos, el tono de la base por fin es perfecto para mi piel, para el resto de mi cuello, cuerpo, etc. Segundo lugar, lo que hace es que le da luminosidad a esta, porque esta es como demasiado mate para algunos días. Y pero esta no es tan duradera si la usas sola, entonces al combinarla con esta se hace súper duradera. Entonces tiene durabilidad, luminosidad, color perfecto. Y lo otro que me gusta es que como no puedo comprar, tengo una nueva política en donde no puedo comprar una base nueva hasta que me acabe la base que tengo, entonces me quiero acabar las dos al mismo tiempo para irme acabando las bases que tengo y poderme comprar otra. Así que esto es lo primero nuevo que he estado probando y me ha encantado. Hay otra base que he estado probando que es de Tarte y no la compré, sino que me la regalaron, una muestra. Y es esta, no sé si la han escuchado, es la Tarte Concealer, que es una mezcla entre la palabra foundation y concealer, es decir, base y corrector. Ahora, el tono 200... No, ¿qué tono era este? 345. Es un poco amarillito para mi gusto. En el bote se veía como que iba a estar perfecto, pero a la hora de las horas se hizo como muy amarillito. Mi método preferido para ponérmela ha sido con esponja, definitivamente. Pero lastimosamente la siento gruesa. La siento que no me dura tanto como mi fabulosa combinación de L'Oréal. Siento que no me da la cobertura que yo quisiera. Siento que los productos que me pongo encima no se me ven tan bien como cuando uso mi fabulosa combinación. Siento que esa parte de concealer, o sea, nada que ver corrector, porque no me corrige. A mí me gusta que el corrector me corrija el color, y obviamente eso no te va a corregir el color, y me ilumine, y obviamente eso no te va a iluminar. Entonces, y lo otro es que si lo uso cerca del ojo, ya sea aquí o aquí, o donde normalmente me pongo corrector, entonces se me quiebra en todas las líneas de expresión. Entonces siento que no deberían decir, ay, espérenme, solo me peino, no deberían decir que es parte corrector, deberían decir que es base. Y aún así, no sé, estoy como que no me gusta. Tiene factor de protección solar 20, lo cual sí es positivo, pero siento que no, en este caso no. Ahora, una esponja nueva que he estado usando es esta, es la de Adara Paris, que la venden en Elisa Store y me ha súper encantado. Cuando yo les hice el video de Elisa Store les dije que me había encantado esta esponja y la he estado usando todo el tiempo, y más que todo con esta base. Creo que esto es lo único que hace funcionar esto. Y también para como la técnica del baking debajo de los ojos y la limpieza del contorno, etc. Así que esta esponja es lo máximo.
Para continuar, he estado utilizando esta brocha de IT Cosmetics, la he estado utilizando un montón. Me encanta primero el palo, porque es rosado y además que tiene forma de corazón. Pero no solo es lo lindo y lujoso y bonito, sino que es súper útil. Y con esta, mi combinación fabulosa de bases, es perfecta porque yo he hecho un poquito de esta, un poquito de esta y luego ya me lo pongo y coloca la base divinamente. Así que esta brocha, esta me la regaló una suscriptora que vive en Charlotte, Carolina del Norte. Hace poco que fui, me reuní con ella y ella me tenía unos regalos y esto ha sido como, me ha cambiado mi vida brochal. Hablando de brochas, me ha gustado muchísimo esta brocha de la marca Urban Studio que me compré en El Vencedor, aquí en El Salvador. Me la compré hace rato, o sea, ahorita no estoy comprando nada, pero hace rato me la compré y últimamente la he usado tanto. Supuestamente es para base, se llama Foundation 203, pero jamás me pondría yo base con esta brocha. Pero para iluminador ha sido algo que ha cambiado mi vida. Es perfecto para el iluminador. Y la he estado usando un montón porque he encontrado dos iluminadores que me encantan. O sea, después de tanto año de no encontrar ningún iluminador que me gustara, ahorita tengo dos súper, súper favoritos. El primero de ellos es este de Morphe en el tono Spark. Es una cosa tan linda y este es más como frío. No sé cómo explicar la forma en que esto brilla todo el día y hace que mi piel se vea como súper saludable. No es glitter ni nada, no es el que ando es el segundo del que les voy a hablar. Pero me súper, súper encanta. Este iluminador no lo compré, sino que venía en mi Lovia Bag. Si no saben qué es Lovia Bag, es una bolsita de suscripción de maquillaje y productos de belleza aquí en El Salvador. Les voy a poner el handle de Instagram por aquí, por si los quieren seguir. Y entonces la chica de Lovia Bag me regaló una de un mes y ahí venía esta. Y para que yo probara, pues, y ahí venía esto. Y me súper encantó. Pero el otro iluminador que estaba amando viene en este kit. CoverGirl me envió este kit y a mí este tipo de kits no me gustan porque es como bien difícil que le atinen a las tres cosas, supuestamente bronceador, rubor, iluminador, y que le atinen a los tres tonos y a las tres fórmulas es difícil. Entonces yo tengo mis tres individuales de diferentes marcas y tonos que son mis favoritos, pero resulta que está súper bonito. El bronceador funciona, el rubor es un poco intenso, entonces tenés que aprender a ponértelo con mucho cuidado, pero lo podés hacer funcionar. Los tonos me quedan súper bien y este iluminador que es el que ando hoy, bueno, hoy ando el trío, súper chido y me gusta que sea como bien práctico de andar. Cuando yo me maquillo fuera de casa solo llevo eso y ahí llevo los tres polvos que voy a necesitar. Se llama Serving Sculpt Palette 500 y me ha súper gustado. Esto lo venden aquí en El Salvador. Después CoverGirl me envió también esta paleta de sombras que se llama True Naked Dazed y son estos tonos y honestamente no la he usado ni una vez ni la pienso usar porque no son mis tonos. Siento que yo he usado paletitas de este tipo de CoverGirl, me encanta su calidad. Hay una de tonos neutrales, hay una de tonos smoky, eso me encanta, pero estos tonos siento que no son para mí, son colores muy vivos, tienen mucho brillo, no hay nada mate, es algo que yo no puedo usar, no la he usado ni una vez y no la pienso usar, creo que se va a quedar para un giveaway, pues está nuevecito. Después CoverGirl me envió este delineador que sí está súper, súper bonito. La forma es rara, pero es como bien fácil de agarrar. Es de eso de como que ya traen la brochita súper delgadita para colocar y todo. Ahora, yo no soy, me gusta que es como bien larga y es lo suficientemente flexible, pero no tan flexible. La colocación se hace súper fácil y es bastante duradero. Entonces, si a ti te gusta el delineador y te gusta así como en pencilito, ¿cómo se llama? Como en brochita, te va a encantar este. Pero yo, en lo personal, no soy una chica de delineador porque soy súper alérgica de mis ojos y no puedo ponerme ningún delineador como a diario, a menos que sea un evento especial y yo diga, Titi, tienes que ser valiente,
Titi me dicen mucha gente, Alicia, tienes que ser valiente y ponerte delineador. Va, ahí me pongo, pero fuera de eso no me gusta usar delineador. Así que por esa razón es como que no me encanta, porque yo no soy de delineador. Y por último me enviaron los de CoverGirl este rímel que se llama Peacock Flare. Lo que me gusta de este rímel es el handle, o sea la varita, porque bien ergonómica, increíblemente, y es como fácil de agarrar y de controlar. Me gusta también las cerditas porque son súper extrañas. La voy a poner así en mi frente para que la logren ver. Tiene unas curvitas y unas cerditas. La fórmula también es como sequita, que a mí me gustan las fórmulas sequitas. Pero a la hora de las horas, a la hora de ponérmelo en mis pestañas, siento que no hace mucho por mí. Ahora, tengo que ser justa y decir que el problema es que yo he estado usando por ya varios meses, todos los días, la CoverGirl Supersizer desde hace rato, y esto es tan dramático y tan bonito y tan perfecto que ahora que vengo y me pongo este, como que no me gusta mucho, no me le dio mucha longitud, no me le dio mucho grosor, nada que ver. Así que lástima, porque está bien bonita y como bien fácil de agarrar. Esa es mi opinión de los productos que he estado como usando por primera vez últimamente. Déjenme en sus comentarios si han usado alguno de esos o cuál producto nuevo has estado usando tú y qué opinas acerca de él. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós!